la parte de abajo es el dron. La última parte que está allá es Staten Island, y como le dije a usted, lo que es Queens y Brooklyn conforman una isla. La pista. Yo quiero que ustedes sigan lo que es el puntero. El puntero lo tengo aquí en el río Hudson, ¿lo ven todos? Ok. Yo les voy a explicar más o menos el recorrido que hemos hecho nosotros hasta el momento. Nosotros cuando salimos del hotel, tomamos todo lo que es la avenida 12. Estoy hablando cosas que tiene aquí. Toda esta parte aquí es New Jersey. Ok. Venimos bordeando todo lo que es esta parte de la avenida 12. Vimos el puente, de George Washington, de 14 carriles. Y nuestra primera parada fue aquí en el pedacito de España, el monasterio. Ok. Después de que ya visitamos el monasterio, cruzamos lo que fue este puente que pagamos el primer peaje, y que yo les dije a ustedes que miran al lado derecho, el río Harlem, lo único que separa a Manhattan del Bronx. Después de que cruzamos lo que fue este puente, nos vinimos por toda esta parte y visitamos la zona bonita residencial del norte, Way Hill. Miren que lo pequeñito que es que se ve aquí, ¿no? Acá está lo que es el Manhattan College, que también se los enseñé. Después de ahí, estuvimos bordeando todo lo que fue el río Harlem, que de aquí se veía el monasterio. Vinimos así por toda esta parte hasta llegar acá, el Estadio de los Yankees. Después de que ya visitamos el Estadio de los Yankees, visitamos todo lo que fue la parte sur del Bronx, toda esta parte. Después de que ya visitamos la parte sur, tomamos lo que fue esta autopista y nos vinimos así, toda esa partecita, aquí, 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 hasta llegar hasta este puente, el Whitestone Bridge. ¿Ok? Parémoslo ahí. Ahora, esa zona verde es el zoológico del Bronx, uno de los zoológicos más grandes y también más importantes a nivel del mundo.